Les vamos cuéntanos, a contar cuéntanos. La buena noticia de son esta mañana. Son 5 medallas, dice, ¿no? Les vamos a contar qué, dónde está la buena noticia. La buena noticia es la siguiente. Son 5 medallas. Que el Perú consiguió 5 medallas en la competencia mundial de matemática que se realizó en Reino Unido y en donde participaron más de 100 países. En este encuentro, un escolar peruano, un de 16 años, llamado Sebastián Lozada, fue quien obtuvo una medalla de plata, ubicando al país en el podio de los triunfadores. La Olimpiada Internacional de Matemática IMO 2024 se realizó del 12 al 20 de julio. Él es Sebastián, de 16 años, y que se ha traído la medalla de plata. Ahora, esta competencia de matemática es única en el mundo, ¿eh? Los más capos han ido, a 608 capos, entre ellos nuestro querido Sebastián Lozada. ¿Cuánto es 9 por 8? Hazme acordar, siempre me olvido. Sebastián, estudiante del quinto año de secundaria del Colegio Saco Oliveros, superó con éxito las 2 pruebas de competencia y estuvo a solo un punto de lograr oro. Las evaluaciones se han desarrollado en 2 días. Asimismo, en semanas anteriores al torneo mundial, Sebastián obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Internacional de Verano de Matemáticas en China. A los chinos los dejó chinos, pero de risa. Un evento que sirvió como preparación para la competencia mundial en Reino Unido. En el 2023, el año pasado, conquistó la medalla de plata en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática en Brasil y en la Olimpiada Rioplatense en Argentina. Además, ganó sendas preseas de bronce en el Mundial de Matemática en Japón y en el Mundial de Geometría en Rusia. Es un mundialista en matemática, el gran Sebastián Lozada. Ha traído bronce, plata, oro. Es grande, Sebastián. A sus 16 años, ajá, vuelve a triunfar.